Recibimos nuevas imágenes de Paso de la Patria Corrientes de la mano del guía Darío Jiménez, Tamil Pesca. Realmente están pasando por un excelente momento de pesca de dorados. Nos comentaba Darío que hay cardúmenes de sábalo en determinados puntos del río. Por supuesto, este experimentado guía de pesca los conoce muy bien y está realizando una pesca tremenda de muy buenos dorados, ya sea con carnada o con señuelos, y se está dando en estos momentos una oportunidad para ir en busca de estos trofeos del Paraná, ya que, como nos dice Darío, la pesca está pasando por un excelente momento. Así que le dejamos que disfruten de estas imágenes y, por supuesto, le agradecemos el material a Darío Jiménez. Salmón así con morena, sí, con morena, tiene mucha fuerza, ya lo agarro, un salmón, lindo salmón encima, un lindo. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos, kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Tamil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad.
rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Parnasito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Franquito está, hoy está bravo, Franquito. Acá lo estamos mirando nomás con Arielito. Franquito está bravo hoy con el dorado. Ahí saltó, ahí le enganchamos salto. Está intratable, le pica todo a él. Ya vamos por el cuarto. Y va a tener que pagar la pesca. La vida también es río. No levantes tanto la caña, ya trabaja el aire. Ahí. Cuando se va para allá, vos le das vuelta a la caña y vuelve. Exactamente. Aguantalo nomás. Eso. Que se canse ahí. Me gusta el compañerismo de Ariel, que no deja de firmar, aunque no le pique a él, el compañerismo intacto. Bueno. Vamos a levantarlo. Mirá cómo está lastimado ya ese, mirá. Tiene un ataque ahí, mirá. Hermoso dorado, hermoso dorado. Hermoso dorado. Vamos a parar, voy a levantarlo. Acá, ahora vamos, pará. Vamos a colaborar acá con peces marcados, Franquito. Marcamos un doradito. El 9822 va a ir al agua. Vamos a oxigenar. Hermoso ejemplar de dorado. Vamos, papá. Marcadito. Gracias, Franco. Gracias, hermano. Ahora Freshear te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshEar.a. o al Instagram FreshEar.ok eShops.mercadolibre.com.ar/FreshMasAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén muy bien.
Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle dos modelitos de caña de bait, que son de la marca Redfish, una de la marca Eggfish. Pero en especial lo que tiene estas cañas es que son irrompibles. Hay gente que la usa para todo, la usan para pescar con señuelo, para pescar con carnada, para pescar variada. Tiene muy versátil, mucha versatilidad y viene en distintas medidas y viene con mango de goma Eva y con mango de corcho también. Tenemos el modelo Evolution y que viene desde 1,56 m, 1,80 m y hasta 2,20 m para quien le gusta pegar un carnada. Y después tenemos la Lille, que es un modelo más liviano de la línea Eggfish, para aquellas personas que están iniciando en el bikecasting, que quieren arreglar un equipo no muy costoso. Estas son buenas opciones y les permite diferentes tipos de pesca. Bueno, tenemos un dobletito acá con Rubén. Otra vez Carlito le metió otro más. Ahí viene por arriba. Ahí saltó uno. Acá tenemos el otro. Ya. Doblete de dorado. Mucha actividad en esta mañana. Vamos a compartir con el amigo Gabriel del pescador. Acá tenemos el otro, tranquilo ahí, no lo apures, trata de subir lo que quede ahí afuera, vamos a agarrar uno y después agarramos el otro, ahí, hermoso dorado de Rubén, por fin. Avísame Carlito cuando ya no lo tenés. Ahí juntar. No tiene que quedar la punta floja nunca. Nunca. Vos para eso tenés que juntar. Cuando se afloja la punta, porque si no se va a sacudir y se saca el anzuelo. Está bien enganchado. Ahí. Se lo volvemos. Está peleando, sacando hilo. No des vuelta a la manija sola, levantás y después juntás. Si no, siempre te va a costar horrores juntar el pez y te cansa. A punto querés saltar, ¿eh? No, es el multi. Es el multi, es más grueso, baja menos que eso y está más, funciona más para este momento del río. Ah, también, también de la señora. Eso, ¿Puede ser, Carlito? Puede ser, por ahí como lo puse. Está bien, está bien. Me dijeron de decir, no se pone el sombrero, no vuelvo. Caña doblada de vuelta, Carlito no falla hoy. Enganchamos justo cuando saltó, otro más para Gaby, del Pescador TV, para toda la Argentina. ¡Upa! No se entrega, agarró en el hondo, pelean más, dan un poco más de batalla.
muy lindo dorado también, Carlito. Muy lindo. Está igual que el otro. Vamos a parar un poquito y levantarlo. Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, vamos a mostrar algunos elementos ahora que se viene el tiempo lindo para hacernos más cómoda la vida al aire libre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta mesita bien compacta, liviana y plegable. Muy simple de armar porque la destrabamos de ahí y de ahí, y lo que hacemos es la plegamos y la guardamos. Muy simple, muy cómoda y muy práctica. Una mesita como para 2-3 personas, ideal, súper cómoda. Te la colgaste y la llevas a todos lados. Sillones de director plegables, también clásicos, pero que son realmente insustituibles en todo lo que es la vida al aire libre. En este caso son los de Brock Sol, que son de excelente calidad, súper fuertes, muy bueno. ¿Y ahí qué tenés? Acá tenemos una mesa, otra mesa más. ¿En serio me decís? Sí, te la voy a mostrar a porque no se puede creer. Mirá qué mesa, cómo viene guardada. Bueno, vamos ya la funda, ¿sí? Fíjate lo difícil que es armarla esta mesa. Me imagino. El cierre. Sacamos la mesa. Abrís la base. Desplegás la mesa. ¿Sí? Vamos a sacar la tela nomás. ¿Sí? Enseguida la armada. Quedó armada. Mirá qué mesa espectacular. ¿Sí? Espectacular. Para 4 personas. Con los posavasos. Que queda guardadita. Acá en esta. Perfecto. Excelente. Nos vamos de camping. Recuerden, martes y jueves de septiembre, 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Así que esperamos su consulta. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla.
bueno, es como que se está creando un malestar ya acá en la lancha porque todo le pica al mismo. Lo vamos a tirar al agua a Carlito. Acabo de tirarle la carnada y ya lo tiene de vuelta. Está súper afilado, yo creo que es el sombrero de la esposa. Pero tiene mucha serenidad para pescar también, eso también a la hora de... Ayer nos mojamos un poquito, Carlito, y hoy viene a romper... Ahí saltó, y hoy viene la recompensa, y bueno. Otro más, nos regala otro saltito más. Qué hermoso doradito. Es evidente que la morena está haciendo diferencia entre la anguila y el artificial. Segunda captura de Carlito, hoy está afilado. Fer ya le metió uno, falta Rubencito. A caña doblada. Lindo lomo. Quiere entregar, lo vemos un poco agotado, Carlito. Capaz que es la edad. Falta de combustible. Ahí están los dos. Vamos con el segundo doblete acá con Fer. Ahora otra vez Rubén metió otro más, parece lindo. Trae la caña para acá. Ahí. Ahí va a saltar y saltó. No lo lleves para allá, quédate ahí. Eso es lo que yo te estaba explicando, quédate ahí, el pescado vuelve. Thank you.
guarda que no se junten. ¡Oh! Casi se chocan, Casi se chocan, Tenemos uno. Ya está entregadito ahí. Acá tenemos el otro. Vamos a proceder a levantarlo. Otro salto más. No se cansa más ese, Rubén. Bueno, vamos a devolver los dos, el doblete, el segundo doblete de la mañana, acá. Siempre largamos uno acá, primero, y después largamos el otro. Vamos, ese se va. Ese se fue. Muy bien, primero. Vamos a largar el segundo. Muy lindo dorado también. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, se fue. Bien, 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 muchacho. Muy bien. Bueno, acá, cerrando la tarde, dobletito con Jorge. Con Ezequiel acá. Se vio uno. Ahí tenemos el otro. Mucha actividad de dorado hoy. Vamos a levantar. Chicos, vamos a devolver este. ¿Querés pesarlo? No. No. Dale. Hermosa bestia que nos tiene acostumbrado. Paso de la patria. Mirá lo que es esto, boludo. Sábado, ¿qué fecha es hoy? Sábado 2 de noviembre. Acá con los amigos Chivilcoy. Te agarro un poquito de fuerza, ahí se quiere ir. Con el amigo Ceratiano. Obvio. Se va ese animal. Se va. De día, hermano. ¡Vamos! Gracias, vamos, loco. Vamos. Gracias, hermano. Gracias, loco. Gracias, gracias. Pásate para acá. Ahí lo aguantas. Así no te levanto el motor. Hermoso dorado. Terrible dorado, chico. Terrible dorado. Estás. Bestia, muchachos. Bestia. Mirá lo que es. Hermoso. Bueno, seguimos con los muchachos de Chivilcoy acá. Estamos con muchos piques. Ay, está qué lindo doradito. Si nos regala un saltito, Ezequiel. Mandas vos. Vamos. Oh, este es el más lindo. Este es el más lindo de la mañana. Ahí nomás tenerlo ahí. No lo forces cuando está en el aire porque se quiere romper. Hermoso dorado. Thank you.
muy bueno, muy bueno, che. Muy bueno. Muy bueno, che. De que llegamos a la mañana, un capo Darío, no paramos de pescar. Hermoso. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241 580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga.
Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Acá estamos ingresando por ruta 56, como ven ahí, camino a la tablada, Municipalidad de Juan Madariaga, el camino un billar, Bueno, Miguelito, acá vamos. ¿Cómo andás, Maco? ¿Bien? Bien, bien, vamos a ver cómo se porta esta jornada, ¿no? Si es cierto, hay un poquitito de viento, así que esperemos tener suerte y hacer una buena pesca. Así es, Miguel. Bueno, le vamos mostrando el camino espectacular. El viaje con mucha neblina. Y bueno, llegamos justo. Le vamos a mostrar el horario. 6:35. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Gabriel López del Pescador. Estas imágenes van para todos sus televidentes. Y también para la gente de Pesca y Aventura. Así que bueno. Después, cuando llegamos al pesquero, le mostramos luego de 18 kilómetros. Bueno, como les comentábamos recién con Miguel, acá les vamos a mostrar el cartel. Pesquero, la nueva tablada, bajadas de lancha, buffet, servicios de baño, buffet, todo. Así que ahora iremos a encontrarnos con los chicos que están acá desde el día de ayer. Y bueno, y vamos a pescar un rato. Bueno, Miguel. ¿Vamos? Vamos, vamos. Bueno, vamos. Acá les mostramos un poquito mientras ingresamos despacio para que conozcan. 18 kilómetros desde la ruta 56. Y esto es Pesquero La Tablada. Ahora vamos a esperar que nos abra la tranquera, que la tranquera abre a las 7. Y bueno, y encontrarnos con el loquillo, guía de pesca. Como siempre ven en las imágenes, y esto es Pesquero La Tablada. Bueno, acá les mostramos Pesquero La Tablada. Miren la cantidad de lanchas que hay. Miren lo que es esto. Hoy, domingo, Pesquero La Tablada. La cantidad que hay, impresionante. Impresionante. ¡Loki! Bueno, acá está. Esto es lo que es los dormi. Miren la gente que está llegando. Y apurate porque están llegando todos. Mirá. Bueno, acá tenemos. La gente que está en el agua ya. Sí, bueno. Hoy va a ser un lío, me daría acá. Acá estamos. Acá les mostramos la proveeduría. Thank you.
Bueno, Loki, venimos con el primero. Mirá qué hermoso. 40 centímetros. Espectacular. Bárbaro. Jorgito, el primero de la mañana. 8 de la mañana arrancamos. Viene ahí. ¿Por qué? Afuera. Bien, Miguel. Seguimos. Ahí estamos. Madariaga. Lástima que esté tragado. Bueno, y ahora le vamos a mostrar la cantidad de bote que hay atrás. Miren, todos anclados. Pejerrey, bien, es la zona acá. Ya se salió solo. Justito, viene ahí. La salada grande de Madariaga pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60.
Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Tito, con otro. Bueno, Miguel, otro más. Otro más. Y abajo. Exacto. Bajaste 80-90 centímetros. Estamos pescando. Y mirá qué hermoso pejerrey. Levanta más. Mirá. Qué hermoso. Está comido, está comido. Bueno. Mirá. Hermoso peje. Espectacular, Miguelito. Muy lindo pejerrey. Y come, vamos a mostrarle que come bien, ¿no? Se lo traga todo. Bien ahí. Muestre, Miguelito. Está en el anzuelo. Bien ahí, ¿eh? Bárbaro. A 20 centímetros, 30. Bueno, acá estamos los juncos. Espectacular, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estamos con Ricky. Ricky, bien ahí, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Bien, vamos. Otro pejerrey de Madariaga, ¿eh? Esperemos que nuestro amigo Loquillo, que me invitó, esté juntando para el regalo de mi cumpleaños. Que me debe como 10 cumpleaños. Excelente, muy bueno. Bueno, acá seguimos. Loquillo, bien ahí. Acá estamos. Sí, oso. Ahí va, ahí va, ahí va. Adentro. Madariaga, miren, con copo, careteando con los copos. Vamos. Miren qué lindo pejerrey. Vamos arriba, miren, vamos, vamos. Pescado hermoso. Para que se te va a caer. Bien. Arriba. Muestre, Miguelito. Bueno, a ver si sale, ¿no? Me salió el peje. Ya tenemos a Miguelito. Mucho viento, terrible el viento. Bueno, hermoso, ese está en 900 gramos. Y lo vemos trayendo otro pejerrey acá en la zona de juncos, zona del Corpiño. Otro pejerrey más acá en la zona del Corpiño. Bien, Loki, espectacular, ¿eh? Y seguimos, miren qué lindo lugar. Bueno. Ahí viene Marco. A ver, Marco, ese es muy, muy, muy lindo. 40 centímetros. No, no, no. A ver, Marco, te filmando acá. Estamos a contraluz, pero bueno. Pelo, seguimos.
vamos, vamos, ¿eh? Ahí estamos. A ver, mostrame un cachito acá. Mira que pescado, mostrame el pescadito, cachito. Bárbaro ahí. Mira que no pique, tío, en la cabeza. Bien, vamos. Bien ahí. Qué pejerrey, ¿eh? Pesca. Y loquillo. Qué guía, ¿eh? A ver. Espectacular, ¿eh? Ahí está, pero muy bien. Seguimos, ¿eh? Vamos acá, bueno, comentar un poquito. Acá, vamos a hacer file. Decime, ¿mariposa? Mariposa. Ese es el famoso mariposa.